Thank <laughs> you. 嗯。Mm hmm. Hola, muy buena tarde a todos los asistentes a esta charla virtual. Les damos la bienvenida a un video más de Como en tu Facultad. Y esta tarde tenemos el honor de presentarles al, doctor, al maestro Arturo Alfredo Delgado López. Él es cirujano dentista por la Facultad de Odontología de la UNAM y especialización en estomatología del niño y del adolescente en la Facultad de Estudios Superiores de Zaragoza de la UNAM. Es tiene una especialidad en ortodoncia en el Centro de Estudios de Investigación en ortodoncia y maestría en Odontología Universidad Latinoamericana. Es para nosotros un placer y un gusto contar con su presencia, doctor Arturo. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, doctor Juan Flores. ¿Cómo estás? Pues bien, aquí una tarde más en estas charlas ya eh, que se han hecho una costumbre a través de como en tu facultad, en Arte Ciencia y Ciencia Odontológica, en Talicú. Y bueno, pues aquí ah, pues dándote la bienvenida para esta eh, nueva charla del día de hoy, un tema pues muy interesante, creo que es de suma importancia la relación entre medicamentos y caries, y pues no tengo nada más que, que hacer eh, que darte la bienvenida, eh, esperando que nos compartas la presentación y recordarles a todos que al final tendremos una ronda de preguntas y respuestas en la cual... Pues te agradeceremos que nos ayudes a contestar las más significativas, las que nos vayan enviando a lo largo de, de la charla para poderles dar eh, respuesta. Ok, perfecto, claro que sí. De vamos acuerdo, a empezar, entonces. entonces. Vamos a ver, y nos vemos al final de la presentación. Ok. bueno, pues buenas tardes a, a todos, a todas, doctoras, doctores. un gusto poder compartir el día de hoy con ustedes un tema que, pues, a lo mejor eh, pareciera muy simple. no. Eh, a lo mejor, decimos, bueno, pues esto ya, ya lo sabía, ya, ya tenía conocimiento. pero, pues, me he dedicado precisamente a, a dedicar, a preparar esta plática porque resulta ser que pues también en, en trabajo con, con los colegas médicos, eh, médicos pediatras también, pues resulta que a veces no, no tenemos tanto énfasis en, por así llamarlo, una educación para nuestros pacientes. De mencionarles ciertos consejos, de hecho al final de la plática vamos a ver una serie como de 10, 11 consejos, eh, recomendaciones que se les dan para pacientes que ingieren medicamentos que tienen eh, caries en su composición. Perdón, que tienen azúcar en su composición. Entonces, pues esta charla va dedicada prácticamente a todo el sector de la salud que prescribe medicamentos en estas presentaciones, que a veces podemos pensar pues también solamente niños, pero realmente es una realidad que, que los geriatras también muchas veces presentan medicamentos porque ya tienen los pacientitos eh, pues una dificultad para, para la deglución. Por lo tanto, pues se me hace un tema interesante, eh, espero que sea de su agrado. Eh, antes que nada, también quiero agradecer al doctor José Lauro San Román por la invitación, por tomarme en cuenta para participar en, en esta gran plataforma que pues ya tiene algo de tiempo compartiendo unos temas muy importantes, plataforma de la cual yo también este, soy un seguidor. Me encanta eh, escuchar estos temas, eh, escuchar a, a algunos de mis ponentes, ¿no? Eh, por ahí la doctora María Teresa Espinosa en paz descanse, que tiene por aquí también un, una charla que tuve la fortuna de que fuera mi directora de tesis, mi docente, etcétera, compartí algunos años como adjunto con ella. Entonces, pues muchas gracias por la invitación. Para mí es muy importante estar con ustedes, como en todas las pláticas, pero sí es eh, pues muy representativo poder colaborar el día de hoy, ¿no? Hoy ponemos un fondo un poquito más relajado, un fondo pues de lo que todos deseamos en este momento, no estar ahí en un lugar tranquilo, en la playa, el mar, el sol, y pues cómo no vamos a transportarnos en este momento aquí pues para que la plática sea más tranquila, más relajada y al final pues vamos a pasar sin duda con todos este aquellas preguntas que pudieran tener. Entonces vamos a empezar con este tema, la relación entre los medicamentos y la caries, que de hecho no es un tema nada nuevo, está bastante estudiado, de hecho en las referencias en los antecedentes les voy a dar artículos que ya son de algunos años 1987, 89 pero a lo mejor les repito no se ha dado tanto el énfasis o la importancia del por qué debemos de transmitir este conocimiento de manera puntual a todos nuestros pacientes sale yo les recomiendo a partir de ahora así como nosotros por lo regular leemos lo que tienen los alimentos los jugos, todo lo que ingerimos, por lo regular, sobre todo, a veces si estamos en una dieta, ustedes no me dejarán mentir, eh, pues nos dedicamos un poquito más a, a estar leyendo todos estos componentes, ¿no? Eh, volteamos la lata, la caja, etcétera, y vemos, ah, pues mira, trae esto, trae lo otro, cuánta grasa, cuántos carbohidratos. Yo, el primer consejo que les quiero dar a manera de, de introducción a esta plática, pues sí les quiero decir que todas las las cajas, incluso. La tarea que, que empezó para formar esta, esta plática para ustedes, para hacerla, pues fue leyendo todas las cajas que me encontré en casa. Ya saben que casi no tenemos ese famoso cajón de los medicamentos, ¿verdad? Pero pues es a lo que me dediqué. Empecé a sacar todas las cajas, jarabes, suspensiones, eh, cápsulas, etcétera, y empecé a leer los que yo tenía. Y pues nos, vamos cuenta, nos damos cuenta de cosas muy importantes que pues a veces dejamos de lado, ¿no? Eh, hay medicamentos que pueden tener hasta el 70% de, de carbohidratos, de azúcares en su composición, y si ustedes ahorita se hacen un pequeño recuerdo de cuando tienen esa tapita y a lo mejor no la limpiamos bien, etcétera, y, y la cerramos y después la volvemos a abrir, realmente parece miel, es caramelo, entonces pues muchas veces eh, pues caemos en esto tan simple como, por ejemplo, no sé, recomendar al paciente después beber un vaso de agua si no es posible la higiene oral, etc. Entonces, a manera de introducción, tenemos que, obviamente, reconocer que los medicamentos, pues han ayudado sin duda alguna a la humanidad, nos han ayudado para el tratamiento y muchas veces la resolución de diferentes enfermedades, a veces es solamente mejoría, a veces sí se, se soluciona, pero a veces olvidamos que todos los medicamentos tienen efectos adversos, ¿sale? Y estos pueden ser múltiples, numerosos, que atacan a varias partes del organismo. Por ejemplo, hablando farmacocinéticamente, eh, pues atacan al hígado, eh, atacan al riñón, principalmente, ¿no? Pero hablando de la cavidad oral, pues también es muy importante que nosotros sepamos que en nuestros blancos de los medicamentos que a lo mejor unos son los que prescribimos, pero también son otros son los que toman nuestros pacientes, pues es que el gran grupo de medicamentos pueden provocar serostomía o pueden provocar caries, ¿sale? Entonces, es por eso eh, estoy motivado al dar este tipo de plática, porque a veces, siempre que pensamos en farmacología, pensamos en dosis, en qué medicamento es, para qué es, etcétera, pero pues se me hizo muy interesante eh, pues transmitir este tipo de temas que realmente pues me resulta eh, que le podemos sacar mucho provecho nosotros como profesionales de la salud. Les digo, pues realmente no es solamente hablando de odontología, sino también medicina, cualquiera de, de la salud que pudiera prescribir. Y de hecho tampoco es solamente para el área de la salud, también para los que somos papás, para eh, los que tenemos sobrinos, etcétera. Eh, para los pacientes en general, porque es algo que debemos de saber digamos como comunidad, de hecho se considera un problema eh, de salud pública eh, el hecho de que eh, hay un gran contenido de azúcares diversos en, en los medicamentos. ¿Por qué les estoy diciendo todo esto? ¿Por qué les estoy diciendo ya ver? ¿Y por qué no nada más al área de la salud? ¿Por qué tú me dices que esta plática la comparta más allá, que le diga a mi hermana, a mi tío, a mis amigos, etcétera? Oye, fíjate, tienes que escuchar esta plática porque te va a interesar, porque yo no voy a hablar ahorita nada de medicación en no ontología, o sea, yo no voy a hablar de cuál es el tratamiento de la inflamación, del dolor, no, ahorita voy a hablar exclusivamente de medicamentos, pero ojo con esto, prescritos. Si nosotros leemos diversos estudios que hablan precisamente de la prescripción y automedicación, que es un tema ahorita bastante... ¿Por qué? Porque, no sé, yo siempre les digo, antes, pues yo iba al médico porque me dolía, no sé, el estómago, eh, un riñón, la garganta, no sé, etcétera. Y actualmente creo que mi médico es Google o cualquier buscador y pongo dolor de estómago, ¿qué me tomo? Y bueno, ahí me salen las opciones de medicamentos, aparte de también remedios naturales, etcétera. Pero actualmente, vean estas cifras. Se estima que aproximadamente el 60% de los medicamentos que toman nuestros pacientes, recuerden, eh, no solamente estoy hablando de odontopediatría, estoy hablando de odontología en general y medicina. El 60% de los medicamentos son prescritos aproximadamente, y eso nos lleva a que el 40% de los medicamentos que creen automedicación. Y esto va variando ¿eh? de países en países. Hay unos que te muestran 45, 55, 50, 50, más automedicación, ¿no? Entonces, esto es un promedio que imagínense, de cada dos medicamentos eh, que toma mi paciente, uno es automedicado. Y tenemos que ser realistas, ¿no? Eh, yo también siempre me gusta, pues, hablar mucho de que yo creo, esto es un punto de vista personal, eh, es algo que me gustaría compartirles, Creo que mucha de la automedicación de mis pacientes, hay diversos factores, de hecho, hay artículos de la buena medicación, automedicación, etcétera, pero creo que mucho de esto es desconocimiento, porque quizás si nosotros dedicáramos ese tiempo, yo siempre les digo, así como dedico el tiempo para dar recomendaciones higiénico-dietéticas, explicarle del material con el que voy a restaurar, el tratamiento, etcétera, si dedicar un poco más de tiempo, al momento de realizar la prescripción, creo que el paciente se daría cuenta que el hecho de automedicarse no es lo más seguro que puede estar haciendo. Si yo le transmitiera un poquito los efectos adversos, los riesgos, las interacciones con otros fármacos, etc., pues creo que a lo mejor eh, serían un poquito más selectivos o más conscientes al momento de hacerlo. Porque bueno, de manera general, pues nosotros podemos pensar. Que los medicamentos son buenos, nos sirven para aliviarnos, y a lo mejor dejamos de lado todo esto de los efectos adversos. Y si a veces nosotros, como profesionales de la salud, no los conocemos muy bien, tenemos que estar estudiando y estudie, obviamente. Yo me la paso viendo estos efectos adversos, interacciones, porque son muchísimos y muchísimos, es imposible que conocerlos todos, cada día salen más en la literatura. Entonces, al menos sí, eh, promover y dar esta educación, ¿no? Es parte de la educación de la salud, desde mi punto de vista, eh, la educación de una buena eh, prescripción farmacológica o un buen uso o uso racional de los medicamentos. Ahora bien, si nosotros nos enfocamos un poquito aquí específicamente a la serostomía, pues nosotros sabemos que la serostomía es uno de los factores, ¿verdad?, que nos pueden eh, funcionar como un factor de riesgo. Recuerden que la caries es multifactorial. Puede funcionar como un factor de riesgo para desarrollar caries. Entonces es importante también que si mi paciente toma este grupo de medicamentos que yo les estoy presentando, pues nosotros tenemos también el compromiso de informarles que tenemos que estar eh, revisándolos quizás más frecuentemente o quizás manejándolo como un paciente de algo riesgo, riesgo de caries, pues por todo esto que es el aspecto farmacológico. Dentro de los medicamentos que se ha visto, que se ha publicado, ¿verdad?, que producen más serostomía, están los antidepresivos, los antipsicóticos, los ansiolíticos y los antiasmáticos. Para odontopediatría, el grupo de antiasmáticos. Eh, es muy muy importante por eso es que lo voy a mencionar en una parte de esta plática eh, podríamos hablar de todos ellos etcétera pero eh, ahorita por cuestiones de tiempo y de practicidad también para no cansarlos con tanto tanta farmacología tantos medicamentos me voy a enfocar a esto y a la cantidad de azúcares que tienen los medicamentos. Y otro grupo de riesgo son aquellos pacientes que están recibiendo o recibieron radioterapia. Uno de los efectos adversos más comunes de este tipo de pacientes que reciben radioterapia, pues precisamente es la serostomía, ¿sale? Entonces aquí es otra de las recomendaciones que les puedo dar. Eh, quiero repetir como siempre todas estas pláticas, pues gracias a Dios las preparo gracias a sus preguntas gracias a eso se me ocurren muchos de los temas porque digo bueno la duda de, de alguno de ustedes puede ser la duda de cientos y, y qué mejor no gracias a, a la participación de todos a, a lo mucho que me preguntan en las redes etcétera Entonces el consejo es este si yo en el momento está realizando mi historia clínica hablando ya de los medicamentos, pues efectivamente veo que consume mi paciente alguno de estos de manera frecuente, que muchos de estos incluso pueden ser de por vida o tomados por muchísimos años. Pues, ¿qué creen? Yo le tengo que explicar a, a mi paciente, ¿ya sabes qué, mira, tú estás tomando este medicamento, lo más probable es que presentes en mayor o menor grado eh, serostomía, eso a su vez te va a aumentar el riesgo de caries, disminuye la salivación, la autoclisis, todo lo que nosotros ahora sí podemos explicar como odontólogos. Y quizás ahí estemos marcando la primera diferencia, ¿no? Quizás el paciente eh, no sabía que tenía que eh, tener más cuidado porque aumentaba el riesgo de caries, etcétera. Entonces, este es uno de los consejos también que les quiero compartir en cuanto a este grupo de medicamentos. Y como antecedentes, mi intención de darles los antecedentes es que realmente este tema, pues, no es nada nuevo. Les repito, eh, hay artículos desde 1987 en que ya se habla de que los medicamentos en ciertas presentaciones que presentan sobre todo estos vehículos, como los vemos aquí, que son los principales vehículos eh, que contienen azúcar, carbohidratos o sus derivados, pues son precisamente un factor de riesgo para presentar este, este tipo de caries, ¿no? Y vamos a poner un ejemplo, eh, aquellos que, que puedan estarme escuchando y que sean ontopediatras, pues no me dejarán mentir que es muy común que de repente llegan los papás a la consulta. Y, y les decimos, oye, es que sabes qué, mira, tiene caries de la infancia temprana o tiene múltiples caries, etcétera, como les estemos explicando. Y a veces nos han dicho, esto es algo real, así de, sí, que cree que, que tomó mucho medicamento y me dijeron que por eso, pero no tienen como que esa idea bien asentada. Tal vez me gustaría que me dijeran, sí, ¿lo que cree que me dijeron que los medicamentos que consumía mi hijo tenían muchísimo azúcar y como no sabía que le tenía que lavar la boquita después de ingerir el medicamento, pues sí, efectivamente eso fue. Ellos más bien atribuyen no al azúcar. Yo que pregunto muy frecuente a mis pacientes, ellos lo atribuyen al medicamento tal cual, o sea, al principio activo. Por decirles un ejemplo vago, ellos piensan que si toman mucho paracetamol, el paracetamol les puede dar caries. Es un ejemplo, no estoy diciendo que eso pase, ¿verdad? Entonces, hay que ver un poquito cómo piensan nuestros pacientes, porque les repito, ellos ven el efecto adverso. En el medicamento. Ellos no ven el efecto adverso en el vehículo. Recuerden que el vehículo es la parte eh, de relleno, por así decirlo, que facilita que se libere, se absorba el medicamento. En fin, tiene muchas funciones, pero muchos de los vehículos de las suspensiones, soluciones, jarabes eh, masticables, obviamente para volverlos más agradables a nuestros pacientes infantiles, pues efectivamente eh, son azúcares, tienen que mejorar ese sabor, ¿no? No. Acuérdense, otro consejo es que siempre prueben todo lo que le van a dar, a lo mejor no a sus pacientes, pero sí a sus hijos, familiares, porque a veces decimos, ay, qué, qué, qué payaso es este niño y lo probamos y estamos peor que, que el propio niño. Entonces, miren, dentro de los tres carbohidratos que más se utilizan, que son, eh, digamos, puros, por así llamarlo sería la sacarosa que la sacarosa es el, el más abundante como ya sabemos está formado por glucosa eh, y fructosa es el más abundante en la mayoría de los medicamentos sale y pues es el que las bacterias pueden digerir metabolizar para hacer una excreción ácida y pues favorecer todo el desarrollo de, de caries que nosotros sabemos después tenemos la eh, otros tres que yo los dejo por acá abajo que sería la sacarina el sorbitol y el aspartamo Recordemos que, por ejemplo, eh, hablando específicamente de la sacarina, pues es un edulcorante sintético, de hecho es el edulcorante sintético que, que primero surgió. Estamos hablando, imagínense de esto, por eso les digo que no es na, ningún tema así como que, ay, este, mira qué innovador, ¿no? Es un medicamento, es un perdón, endulzante, edulcorante que está desde 1870, ¿sale? Eh, evidentemente es no calórico, así se le llama a este tipo de. De edulcorantes no calóricos. Pero la ventaja de esto, digo, no es un tema específicamente de esto, pero para que sepamos un poquito o entendamos más fácil, porque estos los vamos a estar mencionando a lo largo de la charla y ya en automático tengo que estarme conectando a esta diapositiva. Pues la sacarina, dentro de sus efectos benéficos, por así decirlo, es que no se descompone en nuestro cuerpo. Y el hecho de que no se descomponga en nuestro cuerpo, eso va a producir que no deje calorías libres. Digamos que. Por así llamarlo, así como lo ingerimos, lo vamos a excretar. Después el sorbitol. Pues el sorbitol es un eh, polialcohol, de los llamados polialcoholes, que dentro de este grupo también está el gilitol. Este es muy importante para nosotros, acuérdense. El sorbitol es del grupo llamado polialcoholes, ¿sale? Eh, o azúcar de alcohol, por así llamarlo. Eh, les repito, aquí está el, el gilitol. Y este tiene la ventaja de que no se absorbe completamente en el organismo, solo una parte de él por lo que el importe calórico que da pues también es eh, mínimo, ¿sale? De hecho, por, ejemplo, por, por eso el gilito se considera como una de las terapias o factores protectores ahí de, de riesgo de caries. Y finalmente las partamo, ¿sale? Les digo, estas son las más comunes que si ustedes se ponen a, a revisar y hacemos esto como ejercicio y no lo dejamos de tarea de ir revisando las diferentes eh, cajitas que tengamos en, en nuestra casa, pues se van a encontrar que cumplen con la mayoría de eso. El principal sigue siendo sacarosa, desafortunadamente. Pero tenemos que acordarnos que si es sorbitol o aspartamo, eh, tienen menos riesgo de caries. Ahorita vamos a explicarlo un poquito mejor. El aspartamo, pues, también es un edulcolante no, cal no calórico, perdón, que contiene químicamente, pues, dos aminoácidos y un grupo alcohol. Entonces, digamos que a partir de aquí, estos últimos tres que yo les estoy mencionando, la sacarina, el sorbitol y el aspartamo, que si nosotros eh, escuchamos precisamente lo que les decía, el gilitol, pues obviamente tenemos que pensar en estos polialcoholes son de bajo riesgo para la caries ¿sale? Entonces, eso nos da una palomita bien grande para estos medicamentos que yo lea que contienen esto, ¿sí? Les digo, hay que tenerlos bien presentes para que no eh, olvidemos ya de alguna manera, yo ya sé, y también si ustedes van a ayudarme a la tarea de estar buscando medicamentos, porque eso es otra cosa, eh, de hecho por ahí tengo alumnos que, que van a hacer una, una tesis de, de este tema, que es también muy importante, y no me dejarán mentir, realmente no hay tanta información al respecto. O quizás hay información, pero de determinados países. Entonces me hablan de medicamentos, por ejemplo, de España, los cuales algunos de ellos no tengo en México. Entonces, pues sí es, es un, un tema de tesis muy muy importante por ahí si sí, sí me están escuchando alumnos, porque qué mejor que tener la información pues de nuestro país. Eso creo que es lo, lo más importante. Entonces, recordemos, de aquí hacia arriba, estos tres se pueden considerar como azúcares malos a nivel de medicamento. Y estos tres se podrían considerar como azúcares no tan malos o, digamos, buenos, eh, hablando específicamente de medicamentos. ¿Sale? Entonces, vean, la información, les repito, empieza aquí desde 1979, cuando ya dijeron: A ver, algo está pasando. Aquellos niños que están tomando eh, mucho medicamento eh, están presentando como que más riesgo de caries, más niveles de caries. ¿Qué está pasando? ¿Esto es cierto o no? A ver, vamos a ver, ¿no? Entonces, desde ahí, 1979, les repito, ya es muy antiguo este tema que quizás no se ha tocado eh, puntualmente. Observaron que niños menores de seis años, que estaban medicados de manera regular con, eh, y tenían como vehículos azúcares fermentables, y aquí me dirán, bueno, pues que es regular para ti, ¿no? Eh, me refiero precisamente que... Cada seis meses recibían eh, gran cantidad de medicamento, ¿sale? De hecho, a veces hay otro artículo que les voy a presentar en donde se estima que por lo regular los niños los medican o los adultos los, se medican o los medican al menos una vez por semana, que eso es gravísimo. Imagínense, cada semana está recibiendo un medicamento, ¿no? Y lo peor es que no respetamos los esquemas, realmente son medicamentos que solamente tomamos una vez porque me sentí mal y los suspendo. Entonces, estos pequeños de seis años que se medicaban eh, normalmente con medicamentos que utilizaban vehículos azucarados, presentaban más caries y más inflamación gingival que aquellos pacientes eh, que no los tomaban. O, ojo con esto, porque esto también se va a venir repitiendo mucho en la plática y se está tomando mucho en los artículos, tabletas, ¿sale?, yo sé que a veces es difícil, pero para ser honestos, no es imposible, ¿sale? Porque sí he vivido y sí conozco niños, ya no hablando de pacientes, sino a nivel familiar y uno que otro paciente. Conozco niños que a los cuatro años ya degluten una tabletita. Tampoco les voy a decir que una de amoxicilina con ácido clavulánico, que es de este tamaño, ¿no? Que hasta uno como adulto se, se ahoga. Pero sí es un hecho y sí lo he vivido, ¿sale? Entonces, muchas veces nosotros pensamos. Eh, bueno, a veces no se puede hacer todo el ajuste como nosotros lo queremos, pero a veces pensamos o decimos que si es niño, tiene que ser eh, suspensión o solución y si es adulto, no. Hay que checar los medicamentos. Evidentemente les repito, no todo se puede ajustar la dosis ponderal, pero lo que voy con esto es que si en algún momento ya ese medicamento, esa forma farmacéutica, me permite fragmentar la dosis y el niño pequeño, a lo mejor 6, 7 años, ya podría tomar una tableta, media tableta, etcétera, o ya puede tener una cápsula. De hecho, a veces hay tabletitas como la vitamina D, que son pequeñísimas, ¿sale? Pues hay que fomentar ese, esto. Y también aquí les, les digo otro comentario que me pasa muy a, a menudo en la consulta, porque a veces es al revés. Yo doy por hecho que cualquier paciente de, no sé, cualquier bebé de más de 15 años, ya tiene que saber eh, tomar medicamentos sólidos. Y eso tampoco es una regla. Entonces, vamos, como siempre digo, a personalizar los tratamientos, individualizarlos, pero aquí está, siempre que sea posible que la, ajuste, que la dosis se pueda ajustar y que el paciente lo pueda realizar, ahora en adelante hay que tratar de buscar eh, sólidos, ¿sale? Para evitar todo este contacto de azúcar con nuestra cavidad oral. Porque el paracetamol, como lo usamos, ¿no? A lo mejor los pacientes, yo les pongo esta imagen porque a lo mejor dicen, ay, mira, es que es paracetamol. Mi hijo así siente que lo quiero. Entonces, vean eh, que también aquí tenemos de 1988, que también es, es un artículo con ya bastantes añitos. Eh, Relance y colaboradores encontraron precisamente lo que yo les decía, el 55% de los medicamentos y en ese año. O sea, aquí sí quiero que hagamos énfasis en el año de 1988. Imagínense lo que está pasando en el 2020 y creo que lo estamos viviendo. Siempre digo, no voy a hablar de la pandemia del coronavirus, pero lo estamos viviendo y muchas de las preguntas que me llegan actualmente es de automedicación. Oye, doctor, y si me tomo esto, me previene, y si me tomo lo otro, me previene, todos estamos espantados, todos queremos prevenir, pero no funciona así la farmacología en muchos de los casos. Entonces... Imagínense que en 1988 el 45% de los medicamentos que tomaban los pacientes eran automedicación. Para mí es un, una cifra eh, grandísima. Les digo que hay estudios que ya te dicen ahorita que ya 50-50, 60-40, etcétera, porque obviamente hay un uso indiscriminado también de los recursos eh, de Internet, de las redes sociales, en donde a veces yo leo lo que quizá en ese momento quise leer. Y es lo que se hace una verdad absoluta cuando a veces es totalmente empírico, ¿sale? Entonces, aquí digamos que nos tiran esta como teoría que habíamos mencionado de que solamente los pacientes con enfermedades crónicas eh, pueden tener mayor riesgo a caries. Entonces, recuerden, la pregunta para su paciente no es: ¿Ok, tienes alguna enfermedad por la cual tengas que estar tomando regularmente medicamento por largos periodos? No más bien la pregunta es y qué tanto te automedicas qué tanto automedicas a tu paciente a tu hijo por ejemplo que en concreto es en un mes o en dos semanas una semana cuántos medicamentos tomas a la semana sale porque de ahí ya podemos sacar este riesgo sí hay que ser un poquito ahora con esta información un poquito más concretos en nuestras preguntas porque pues es lo que queremos queremos obtener sale después vean esta imagen de, de este jarabe que es igualito al de esta miel totalmente comparables, ¿no? Recola evaluó la producción in vivo de ácidos procedentes de jarabes y suspensiones. Nosotros como odontólogos sabemos y tenemos bien claro que pues la sacarosa es muy acidogénica, es como que la comidita de las bacterias, de los S mutan sobre todo y eso nos va a generar caries. Entre otros factores que se tienen que eh, sumar en determinado momento pero el punto es que este artículo me encantó, por eso les decía que tenemos que estar eh, muy, teníamos que tener muy precisa la, una de las primeras diapositivas en donde los dos principales edulcorantes, porque aquí viene el gilitol, que también entonces podemos hablar del sorbitol, que es el que más comúnmente vamos a encontrar en los medicamentos, se concluyó que no es acidogénico, por eso estos medicamentos que tienen esto, le vamos a dar una palomita, ¿sale?, el sorbitol, que también lo mencioné en esa diapositiva, es medianamente acidogénico o levemente acidogénico. Por eso dice hipo, ¿sale? Entonces, ¿qué quiere decir? Que el sorbitol, pues, tampoco va a ser un foco rojo cuando yo lo lea en mis medicamentos que prescribo o que administro a cualquier eh, paciente infantil. Pero la sacarosa y la fructosa, mucho cuidado porque son, como ya lo sabemos. Altamente acidogénicos, ¿sale? Entonces, de hecho, yo tenía mucho miedo de dar esta plática, de confesarle, le pregunté al doctor como mil veces, ¿puedo decir marcas de verdad? Porque obviamente yo no puedo decir eh, es bueno, es malo, yo hablo simplemente de, de, la, de la enfermedad tal cual que hay, de, de la fabricación, perdón, del laboratorio, pero pues sí tenemos que hablar forzosamente de marcas porque no les puedo decir amoxicilina, si sí hay buenas. Y van a decir, pues cuál doctor, pues ahí búsquenla, ¿no? Sí les voy a dar unos ejemplos, pero solamente es para que ustedes empiecen a discernir eh, cuál sería una mejor opción que otra o qué es lo que estamos buscando en la formulación, que de hecho cuesta bastante trabajo, ¿eh? De verdad que esta búsqueda, más que una plática, fue una búsqueda, una investigación y y es bastante complicado y cuando ustedes se den a la tarea de estar buscando los medicamentos que prescriben habrá algunos que les sea muy sencillo encontrar la información pero otros va a ser un poquito más complicado Maguire estudió eh, en un artículo de 19, en el año de 1996 estudió 94 niños enfermos crónicos 92 controles sanos evidentemente los crónicos tomaban medicamentos líquidos azucarados sale y pues el resultado pues es predecible de acuerdo a lo que hemos venido hablando mayores lesiones cariosas Después, este artículo también está eh, eh, padre, que es, eh, complementa al que les di hace dios diapositivas, en donde otra vez, ya aquí nos dicen igualmente qué tanto descendía eh, el pH en los primeros 30 minutos. Recuerden que la saliva tiene una capacidad buffer, que esta famosa eh, prior, eh, capacidad de beneficio que tiene la saliva, que puede tardar de 30 hasta 60 minutos en volver a neutralizar el pH. Y vean lo importante, la sacarosa nos dio, bueno, les dio, perdón, valores de pH inferiores a 5.7 y nosotros si analizamos por ejemplo la curva de Stefan, pues sabemos que valores abajo de 6, de 5.5 son de gran riesgo, ¿sale? Es un factor de riesgo. Y volvemos a lo mismo, sacarina, ciclamato, sorbitol dieron valores mayores a 5.8. Entonces, ya tenemos varios conceptos que incluso otra, otro estudio que les voy a mostrar un poquito más adelante, que también está muy interesante, hablando de antihistamínicos, nos dicen que precisamente aparte de descender el pH, eh, también favorecen evidentemente la reproducción de esteptococos mutant. Entonces, pues esto que nos va dando ya de conclusión, ya nos vamos adelantando a la conclusión, pues simplemente el tener sacaros en los medicamentos es un gran factor de riesgo, ¿sí? Por eso les digo que se considera incluso un problema de salud pública. Y este último artículo que les voy a enseñar, que es de México, ¿no? De la MOP del 2012, que también es bueno en resumen, eh, presente esta tabla, en donde precisamente nos dice que la moxicilina, que es lo que más prescribimos, la claritromicina, una cefalosporina, eh, bueno, tres cefalosporinas, etcétera pueden tener a una razón de 1.3 hasta 3.6 gramos de sacarosa en su contenido, ¿sale? Y aquí pues precisamente nos dice que las suspensiones, jarabes, gotas y masticables tienen una gran cantidad de sacarosa. Sí. Eh, esta cantidad siempre que ustedes vean esto en algún artículo o en alguna cajita, etcétera, por lo regular está por cada 5 mililitros, ¿sale? Si es en todo el frasco se los dice así tal cual. Esto también porque hay que eh, saber interpretar la información, si no me van a decir, oye, ¿so ¿en cuánto es? A veces les dice, esto es en un mililitro, se los especifica, eso viene muy claro. O a veces les dice, es en cada cinco mililitros, que es lo más común, o a veces les dice en el frasco. Este frasco tiene 70% de azúcar, ¿sale? Entonces hay que ir buscándole porque tampoco está unificado este criterio, entonces tenemos que ir interpretando diferentes datos, ¿sale? Entonces aquí decía, sobre todo si se toman por tiempo prolongado, pero, pues ahora ya vimos que no es tanto de que un paciente lo necesite por tiempo prolongado. Ahora es que un paciente lo automedique por tiempo prolongado, ¿no? Quizás no lo necesite, quizás un, es un niño, eh, no sé, muy consentido, que cada que se pega, se raspa o algo, le dan ibuprofeno, ¿no? Para que no tenga ningún dolorcito el niño. Entonces, hay que tener mucho cuidado con estos medicamentos. Entonces, ahora sí vamos a hablar un poquito. ¿Qué es lo que está pasando con esto? ¿Qué, qué tanta información podemos encontrar, eh, qué es lo que está pasando a nivel mundial, qué es lo que está pasando en México, pues ya nos dimos una idea, ¿no? Yo ya les hablé. De los principales edulcorantes, vehículos que pueden tener estas presentaciones infantiles. Ya seguramente muchos de ustedes ya están eh, maquilando en casa. Ok, entonces ahora entiendo: este es bueno, este es regularmente, este es malo. Ya sé cómo voy a orientar a mi paciente. Y entonces ahora sí, ya voy teniendo una idea muy clara de realmente qué es lo que está pasando en este aspecto. ¿Qué es lo que tengo que saber? Y recuerden, yo sé que como odontólogos nos importan mucho los antimicrobianos, los analgésicos, los saines, pero tenemos que pensar todo, ¿sale? Todo, cualquier medicamento, acuérdense, cualquier medicamento para administración infantil va a estar seguramente endulzado en menor o mayor cantidad, que eso va a ser lo determinante. Entonces, vean, ¿qué es lo que yo tengo que tener en cuenta entonces? ¿Tiene un azúcar fermentable o no? ¿Cuál es el pH endógeno del medicamento? O sea, ¿qué pH tiene? Pues evidentemente si está endulzado y aparte es un medicamento muy ácido, pues imagínense, ya llevo de la mano eh, ácido y azúcar y estoy complicando más la situación. ¿Tiene un efecto serostómico? Recuerden. En ontopediatría y de manera general en ontología, nos debemos de enfocar mucho a los pacientes con asma. Y ahorita vamos a ver algunos factores más que afectan a este tipo de pacientes. Pero también vimos antipsicóticos, vimos ansiolíticos, antidepresivos y pacientes sometidos a radioterapia. ¿Sale? ¿Y cuál es la forma de administración? Siempre que sea un líquido o pastilla masticable, va a ser un mayor riesgo. Entonces, por ejemplo, el Oxal. Este es un medicamento que se utiliza para desparasitar. A lo mejor nosotros decimos, ah, pues es desparasitante, no creo que tenga nada. Bueno, pues aquí vemos. Siempre, esto también otro consejo, siempre, siempre para que se vayan directo en la caja. Lo ideal es que la leemos todo, ¿verdad? Pero si ustedes quieren esto en específico y quieren ver en la caja o en la ficha técnica, que eso es lo mejor, puede ser por el laboratorio o puede ser por el Bademecum, eh, por diferentes eh, asociaciones que se dedican al estudio de la farmacología. Siempre va a venir en el apartado de precauciones, siempre, siempre, siempre va a estar ahí, siempre van a encontrar ahí. Entonces, si ustedes van a estar leyendo cajitas, fichas técnicas, etcétera, manuales, siempre váyanse a precauciones del medicamento y ahí en algún apartado les va a mencionar la cantidad de azúcar. Por ejemplo, este dice, contiene 20% de azúcar. ¿Cuál sería aquí el problema si ustedes analizan conmigo esta imagen? Pues vean, dice solamente vehículo. Recuerden que los azúcares son, son vehículos por, o están dentro de, de los vehículos. Nos dice cuánto tiene de un medicamento, cuánto tiene de otro, pero a veces solamente dicen vehículo. Y aquí dice 20% de azúcar. Pero yo, nosotros ya vimos que hay azúcares buenos y azúcares malos. Entonces aquí, ¿cuál sería otro problema? Que tengo que ir más allá, tengo que buscar allá, tengo que ir a la, a la ficha técnica, incluso a veces hasta tengo que llamar al mismo laboratorio que en las páginas de los laboratorios ahí. Eh, aprovechemos todas las herramientas. Ahí dice, para dudas, comuníquese a tal teléfono, si es paciente o si es este, eh, un profesional de la salud, que evidentemente pues nosotros nuestras preguntas van a ser más dirigidas. Entonces, porque aquí me pueden decir, tiene 20%, a lo mejor digo, ah, mira, este es bueno, trae poquito, vale, trae poquito, pero ¿cuál de todos trae? ¿Sale entonces? Esto es lo que les quiero transmitir en esta plática, como que son varios puntos que tenemos que ir ligando nosotros eh, en el área de la salud. Este artículo, que es precisamente del 2015, nos habla, es una tabla eh, muy bien, que nos habla de los contenidos de azúcar que tienen comúnmente los medicamentos que más prescribimos en el área de odontología, que algunos en México no los prescribimos tanto. Entonces yo aquí les voy subrayando cuáles son los que sí utilizamos. Y si, eh, si analizamos la tabla del lado izquierdo, donde estoy señalando ahorita, nos va a mencionar el principio activo. En la segunda, nos va a decir qué cantidad de principio activo hay en las diferentes presentaciones. Por ejemplo, hablando específicamente de amoxicilina, es bien sabido que podemos encontrar de 125, de 200, de 250 y de 400 en cada cuánto, doctores, en 5 mililitros. Aquí me lo está diciendo. ¿Sale? Nos dice la dosis del adulto. Y finalmente nos dice el contenido de sucrosa. Ojo aquí con esto también. Sucrosa o sacarosa son sinónimos. En algunos países, en vez de decir sacarosa, dicen sucrosa. Estos sí también se los quiero aclarar, porque a lo mejor si están leyendo un artículo o una ficha técnica, eh, a lo mejor no decir, ay, mira, no tiene sacarosa, tiene sucrosa, ya le hicimos, ¿no? No, sucrosa es sacarosa. Desafortunadamente, aquí el peor que yo le vería a este artículo, aquí es que los engloba de manera general. O sea, aquí no me está... Aquí no me está diciendo cuáles son las marcas, porque esto también cambia de marca a marca. No crean que es un, eh, una receta de cocina en donde dicen, todos tienen que tener esto de azúcar. No. Va cambiando de laboratorio a laboratorio. Entonces, esto es lo único que sí me gustaría que, que fuera tal vez diferente. Y ahorita lo vamos a ver: estos ejemplos de que me refiero que el mismo principio activo, dependiendo del laboratorio, esta cantidad de sucrosa de sacarosa puede variar. ¿Sale? Entonces, aquí de, la presentación es conforme a esto, ¿no? La de 125, por ejemplo, va a tener 1,7 gramos en cuanto, en 5 mililitros. Aquí eso no se especifica. Y así va de presentación en presentación. Raramente. La moxicilina con ácido clavulánico, recuerden que los vehículos también les dan ciertas propiedades a los medicamentos para ser más estables en su preparado farmacológico, farmacéutico. Entonces, vean, la moxicilina con ácido clavulánico, yo les estoy poniendo en azul porque de manera general es una manera de interpretar que tampoco es bueno, pero que no es tan malo porque no tiene tanta cantidad. ¿Sale? Tiene menos de uno en sus percepciones. Cada uno Después, si analizamos un macrólido que es citromicina, pues vemos que la citromicina tiene bastante cantidad de sacarosa, de 3.86 a 3.87. Seguimos después de esto, precisamente con este, perdón, con la claritromicina, que es otro macrólido que también podemos utilizar mucho en ontología, en pediatría de 2.4, sale, que es un valor mayor de 2, que lo considero también ya elevado. Eh, la clindamicina, sale. Eh, aquí nada más hay una presentación de 75 mililitros, ¿sale? de granos Este Esta es el Dalatin C. Este, al menos en México es la única clindamicina que vamos a encontrar nosotros en suspensión. Eso es importante que estemos buscando ningún lado, etcétera, Es la la suspensión para que no nos metamos en problemas. Trae menos de 2, 1.5 gramos en cada 5 mililitros. Y bueno, estos son los medicamentos que más utilizamos, al menos yo les subrayé, en el área de odontopediatría. hay otros medicamentos, por ejemplo, las cefalosporinas, pues se utilizan más las de la segunda generación, eh, las de tercera no, no es tan conveniente, ciprofloxacina sí, y levofloxacina, que son fluoroquinolonas, está de segunda generación, está de tercera generación. Son más como para casos de sinusitis o para algunos cultivos en donde nos dan bacterias atípicas, etcétera. Pero en resumen, esto es lo que más utilizamos y esto ya nos da una idea de la cantidad de azúcar. Sale. Ahora, si nosotros analizamos los analgésicos, pues evidentemente uno de los analgésicos que más se prescribe en México es el acetaminofel o paracetamol, que tiene de igual manera 2.5 de azúcar por cada 5 mililitros. Y otro que utilizamos mucho, pues, ¿cuál creen que es? Efectivamente, el ibuprofeno. El ibuprofeno, que tiene un poquito menos azúcar que el paracetamol, 1.6. Lo único que les digo es que aquí yo no, eh, pues, no hablan de una marca en específica, que eso puede ser donde está la variación. Los demás no, por ejemplo, acetaminofen con codeína, no es muy común que lo utilicemos aquí en México. Y finalmente, otros, por ejemplo, la difeniramina, que es este antiemético que muchas veces utilizamos para ahí adormilar un poquito el, al paciente infantil y que incluso le puede quitar o disminuir más bien el reflejo de la náusea, pues tiene muy poca cantidad de azúcar, 0.42 de sacarosa, sale la nistatina que es el antimicótico de primera elección en casos de micosis eh, de la cavidad oral que ya trae bastantito, 2.5 y en general estos son los que más utilizamos, ¿no? del Journal de la Asociación Dental Americana del 2015. Pero ahora, ¿qué es lo que me importa a mí? Y esto sería lo divertido de esta investigación charla, ¿sale? ¿Y qué está pasando en México? ¿Qué es lo que ustedes saben? ¿Qué tanto hemos buscado medicamentos? ¿Qué tanto los hemos leído? ¿Qué tanto dicen? Ah, no, sí, yo, yo tengo una tabla, tengo una hoja en donde este, yo ya anoté así en mi hojita, ¿no? Yo ya puse aquí todos los que tienen sacarosa, los que no, etcétera, que eso sería lo ideal. Eso es una recomendación aquí recomendación para todos nosotros sepan cuáles son los medicamentos eh, de estas presentaciones que más prescriben en su consultorio y solamente enfóquense a eso a decir ok, este laboratorio me dice que es sin azúcar, este trae mucho azúcar, este trae menos que este, etcétera y eso sería un ejercicio padre que, que todos deberíamos de hacer para precisamente saber pues por cuál me voy a inclinar más. Ahora sí les hago un pequeño resumen que ya casi nos acercamos al final de la charla de algunos de los medicamentos que se utilizan en México. Hablando del cefaclor, que es una cefalosporina, nombre comercial ceclor, trae 3 gramos. Todo esto bien unificado, ya lo unifiqué a 5 mililitros, ¿sale? Para que nos estemos entendiendo. Son gramos de sacarosa. Aquí sí estos medicamentos son específicamente gramos de sacarosa por cada 5 mililitros del medicamento. Tenemos también la cefuroxima, que puede ser el SINAD, que depende de la cantidad de la presentación del medicamento, de, de las dosis, puede traer desde 3, 6 hasta 12 gramos por cada 5 mililitros. Todo esto está obtenido de las fichas técnicas de los medicamentos, ¿sale? El cefadroxilo, que es el subduracef, trae 3 gramos. La cefixima, que es biomix, mucho cuidado, aprovecho. Yo sé que les dije que no voy a hablar específicamente de medicamentos, pero sí les quiero decir que esta es una cefalosporina de tercera generación, que por lo regular es más bien para hacer una sinergia en odontología a nivel intrahospitalario, a nivel del consultorio. No se utiliza en tantos casos porque tiene un espectro muy... Eh, específico, como son los gram negativos muy resistentes intrahospitalarios, ¿vale? Entonces, yo les recomiendo mucho cuidado con este medicamento, sobre todo porque a veces también lo dan por, no sé, faringoamigdalitis, que el 80% son virales, etcétera. Podemos tener ahí un poquito de errores en la prescripción. Claritromicina, que es el Clasid 3.2, y Acitromicina. Aquí les pongo un signo de interrogación, porque si yo me voy a esta, que es del laboratorio Teva, que desafortunadamente es de España... Eh, o se comercializa en España, me dice la ficha técnica que les voy a mostrar a continuación, una captura de pantalla, que tiene 3.7 gramos, ¿sale?, de, de sacarosa. Aquí está, sacarosa, excipiente, les repito, es un excipiente, de hecho, también ojo, porque no solamente traen un excipiente, los medicamentos pueden tener más de un excipiente, pero aquí está, ¿sale? Trae 3.7 gramos de sacarosa en eh, cada 5 mililitros. ¿Y por qué les pongo el signo de interrogación y por qué esto? Porque estuve leyendo las acitromicinas en suspensión que se comercializan en México. Pues llamémosles eh, macrocid, eh, hay varias, ¿no? Pues desafortunadamente en sus fichas técnicas no encontré el dato que yo esperaba, ni siquiera en porcentaje de azúcar, ni siquiera que me dijeran trae el 70 de azúcar. ¿no? Entonces, por ahí, si, si alguien me quiere apoyar, es muy bienvenida su información. Creo que este es un trabajo de equipo, no es, ay, sí, yo te voy a dar todo y yo sé todo, ¿no? De hecho, a mí me gusta colaborar mucho con la gente que me escucha. Por ahí, si alguien este, me ayuda a encontrar la citromicina, la cantidad de azúcar o okay. qué. Azúcar tiene en su contenido, sería muy interesante porque pues, es el que encontré pues, es de España, les repito. Aquí está algo bien interesante, chequen esto. Ibuprofeno, 50% de azúcar, volvemos a lo mismo. El azúcar, entonces yo lo tomo como sinónimo de sacarosa, los otros no son azúcares, sí son azúcares, así viene, ibuprofeno, ¿vale? Otro ibuprofeno que es el que más prescribimos, este en específico. No encontré tampoco la cantidad, solamente el vehículo, ya trae caramelo, trae sabores, trae sorbitol, y trae sucrosa, que acuérdense que la sucrosa es sacarosa. ¿Cuánto? No sé, solamente encontré este dato. Si por ahí, es de verdad, es en serio, si por ahí alguien me colabora y me quiere eh, mandar porque este dato lo, lo tiene o lo ha leído, etcétera, con todo gusto les, les agradecería mucho porque sí es una búsqueda bastante exhaustiva. El paracetamol, hablando del tempra, 45% de azúcar en su formulación, o sea, casi la mitad es dulce. Y el tylenol, aquí es donde les decía, por eso es que el otro artículo es muy bueno, nos da una muy buena idea de los medicamentos, pero va cambiando. Sale, estos dos son paracetamol, los dos son acetaminofén, pero el tempra tiene 45 y el tylenol 67. Que si ustedes lo pueden tener un poquito en la mente hasta la coloración y lo espeso que se ve en el frasco cuando ustedes lo mueven. De verdad, si tienen estos dos medicamentos y si los pueden comparar, van a ver que uno pinta mucho más que el otro frasco y es más pesado, ¿sale? Entonces, vean cómo ahí hay una diferencia. Eh, de antimicóticos, pues lo único que les puedo decir es que en odontología, pues se recomienda que se deje ahí en la boca, etcétera, eh, por largos periodos, como aquí nos dice, es uno de los tratamientos, el que más se utiliza acá en México, precisamente es el micostatín. Trae una alta cantidad de azúcar, vean en la ficha técnica, pues precisamente tiene 500 miligramos de sacarosa en cada mililitro. Entonces ya nada más hagan la conversión, si esto lo multiplicamos por cinco, 5, 2.5 gramos por cada 5 mililitros, ¿sale? 2.5 gramos en cada 5 mililitros, que también se considera eh, elevado, ¿sale? Más de 2. Y pues, esto, ¿por qué lo mencionan también? Porque nos dicen, pues es uno de los medicamentos que en ontopediatría a veces le decimos al paciente, déjalo ahí un momento, bla, 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 etcétera, y pues tiene gran cantidad de azúcar. Entonces, tenemos que ir cuidando todos estos aspectos de los diferentes medicamentos, ¿sale? Los antivirales, por ejemplo, el viracide, que es ribavirina, que también se utiliza eh, para herpes labial, gingivostomatitis herpética, herpes zóster, varicela etcétera, pues también vean. 36% de azúcares sale. Entonces lo que les digo, pues estas fotos, de hecho sí muchas de ellas son, de, les digo, de los medicamentos que, que pude conseguir o que tenía en casa. Eh, me dedica a tomarlas, pero les pongo la parte de la caja en donde dice eso, porque leo toda y a lo mejor dice ah, pues a lo mejor aquí dice 36% y al lado me dice cuáles son. Desafortunadamente muchos los marcan de esa manera inespecífica. Los antihistamínicos, por ejemplo la cetiricina, que es un antihistamínico de segunda generación porque no produce sueño, que también se puede utilizar mucho en niños. Sale tenemos que este es el estudio que les decía, vean del 2014 que, que también me pareció interesante, que también aquí habla de prednisona, pero la prednisona no la utilizamos tanto, no me quise enfocar tanto a esto. Pero bueno, la cetiricina, hubo dos presentaciones que aquí se las pongo. Que no ayudaban o no favorecían el desarrollo o tanto desarrollo crecimiento de estreptococos mutantes. Y estos fueron eh, esta de Gisaler y esta de Rigotaxel. Entonces, vean cómo de cada medicamento, porque a veces pues, queremos reducir un poco, pero ya les dije de un poquito de lo que tenemos en México de antimicrobianos, de analgésicos, de AINES, de antinicóticos, de antihistamínicos. Entonces, pues sí. Eh, pues hay que complementar esta información, eh, esto es prácticamente un resumen de, de una plática más extensa, pero mi idea es precisamente darles a conocer pues todo el riesgo que tenemos y que a veces la información no es muy clara, y ¿no? cuál es el gilitol, que precisamente es un polialcohol que, es que se considera adecuado, sale al igual que el aspartamo, que son dos aminoácidos y un alcohol que ya los habíamos mencionado, por eso les dije que esa diapositiva era súper importante. Ahora, medicamentos que no contienen sacarosa, y ojo con esto, yo les estoy diciendo medicamentos que no contienen sacarosa, más no dice la diapositiva que no contienen azúcar, porque a veces decir, ah, entonces todos estos, eh, palomita porque no tiene nada de azúcar, no, estamos hablando específicamente de sacarosa, que es el edulcorante que se considera de más riesgo, el más acidogénico junto con la fructosa. ¿A qué voy con esto? Vean, recuerden que todo esto es de México. Si yo quiero prescribir amoxicilina con un ácido clavulánico que no tenga sacarosa, que tiene aspartamo, que ya lo mencionamos, pues entonces quizá yo debería de prescribir esta. Y así le estoy haciendo bien a mi paciente o no le estoy haciendo tanto un daño en este aspecto de riesgo de caries. Por eso es que lo tenemos que tomar en cuenta. La nistatina, el micostatín, tengo que tomar en cuenta que no es sacarosa, es sacarina, ¿sale? Que es este eh, edulcorante sintético que les dije que ya se había sintetizado desde 1870. Entonces, quizá yo prefiera prescribir el micostatín. El salbutamol, el bentolín, también trae sacarina sódica. Ahorita vamos a cerrar el tema, les decía, de, de asma, porque sí, para mí es, eh, es importante. Pero aquí sí tenemos que hacer esta sinergia, porque recuerden que los... Eh, Antiasmáticos presentan uno de sus efectos secundarios en la serostomía. Y si, aparte de que producen serostomía, traen mucha sacarosa, pues aumenta el riesgo. Entonces, aquí es cuando vamos mezclando todo lo que vamos adquiriendo. Esto me encantó. Esto, el ibuprofeno en México, lo prescribimos muchísimo. Bien, o no mal, eso no, no es de esta plática, es de otra plática muy diferente. Pero el punto es que, ojo, Temprafen literal en su ficha, en su bibliografía, en su caja, dice que no contiene azúcar, no contiene ningún tipo de azúcar. Y si yo regreso un poco de diapositivas que les quiero compartir, en donde tenían del 50% al no sé de por ciento, pues entonces yo preferiría prescribir un medicamento. Yo no estoy diciendo que este es el mejor laboratorio, ojo, yo no trabajo para ningún laboratorio, simplemente les estoy transmitiendo literal parte de la búsqueda a la que me dediqué. Entonces yo preferiría este, a este le daría palomita porque no contiene azúcar y lo prescribimos muchísimo. Y esto se lo debo explicar a mi paciente. Oye, ¿sabes qué? Mira, yo sé que tienes ibuprofeno en tu cajón de las medicinas, bla, bla. Te recomiendo este porque no tiene azúcar y eso a su vez, bla, 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 bla. Educación para nuestros pacientes, ¿no? Eh, no sé si ya muchos de los que me están escuchando lo sabían, pero se me hace un dato importante de compartir. La bromexina también, que es el bisolbón, exento de azúcar, ¿sale? Entonces. Pues ya tenemos varios ejemplos en donde yo puedo ir discerniendo, prefiriendo uno de otro. A lo mejor voy a encontrar uno que tiene sacarosa y otra que tiene espartamo uno que tiene sacarosa y otro que tiene sacarina, otro que no tiene azúcar y de ahí yo ya le estoy prescribiendo, eh, pues desde mi punto de vista, pues muy ética a mi paciente, ¿no? Porque a veces él es el que decide, a veces le doy la receta de eh, ibuprofeno, 5 mililitros cada 8, ¿cuál doctor? Ah, pues para el que te alcance, eso no pasa nada, es ibuprofeno, todos son ibuprofenos, ¿para qué te preocupas? ¿no? Entonces, imagínense, yo siempre lo represento ya a nivel de la consulta, en el consultorio, imagínense que llega un paciente infantil, en este caso en específico, y que a la hora de prescribir le dicen, no, sabes qué? Te voy a prescribir este, ¿no? Porque fíjate que bla, 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 o sea, yo, yo, yo como papá, si fuera una consulta con un ontopediatra, un pediatra. Un pediatra eh, que me dice eso, yo me quedaría así, wow, eso jamás me lo habían dicho, y ni siquiera me imaginé por aquí que había azúcares buenos y malos en medicamentos. Entonces, desde mi punto de vista, creo que es una aportación importante. Y vamos a concluir entonces este tema con el asma, ¿vale? ¿Por qué el asma? Pues fíjense que afecta entre 1 y 30% de la población de niños y adolescentes, y el tratamiento básicamente son dos, o son agonistas adrenérgicos beta-2, o son corticosteroides, o sea, unos regulan y otros desinflaman a grandes rasgos, ¿sale? El salbutamol es el más conocido, ese ya todos seguramente pensamos en salbutamol y vemos así el inhalador y etcétera, ¿vale? Pero ahora vamos a poner atención en esto, vean bien, los agonistas adrenérgicos, salbutamol, no se les olvide, disminuyen el flujo salival del 20 a 35%. Que desde un punto de vista odontológico, ahora sí plenamente, ya pueden pensar no solo en caries, sino en otro tipo de infecciones, eh, en halitosis, etcétera. Nosotros sabemos perfectamente lo que representa una disminución del flujo salival ¿sale? Gingivitis, caries, halitosis, etcétera. Y ahora bien, van a decir, bueno, ¿y si usa esteroides inhalados, qué puede pasar? Ok, a lo mejor es un porcentaje bajo, pero es un riesgo, pero ahora estos pacientes tienen riesgo de candidiasis oral. Y recuerden que también estos medicamentos tienen azúcar. Entonces, vamos a ver. Que esto yo no lo prescribo, pero sí tengo que tener el conocimiento de esto, porque entonces, ¿qué creen? Que dentro de mi carnet libre de caries, pues yo tengo que tener mi cartera de pacientes, de pacientes asmáticos, y tienen que saber por qué. Porque ellos van a decir, pues si nada más usan un inhalador, ¿eso qué tiene que ver con la caries, doctor? No lo entiendo. Ya si explico estos datos, ya es muy importante la información. Les quiero compartir este medicamento en específico. No voy a profundizar en todos, un poco este más, porque vean, la budesonida, que de aquí agradezco a la doctora Laura de Cellisop, eh, ella me aportó esto, por eso puse Veracruz, porque ella me dice que allá por el clima utilizan muchísimo este medicamento y a veces no saben todos estos efectos adversos. Y ella me comentaba que precisamente... Decía, bueno, es que creo que mis pacientes que en la historia clínica me dicen que están tomando esto tienen mayor riesgo de caries. ¿Por qué? Y el día de la plática me dijo, doctor, ahora sí ya me quedó claro y te doy un tip. Al menos en Veracruz, habría que estar viendo por estado, que hay también ayúdeme, todos los que son de algún lugar de la costa, Acapulco, etcétera, incluso otros países que me dicen, ah, ¿qué crees? Que sí, efectivamente aquí lo usamos mucho y sí, tienen mayor riesgo de caries porque es un antiinflamatorio local, eso es bueno, pero tiene riesgo de serostomía, candidiasis, incluso petequias o alteraciones del crecimiento, ¿sale? Entonces, este medicamento se los quise compartir precisamente por este detallito que es muy comúnmente utilizado, a lo mejor en zonas como Ciudad de México utilizan más el salbutamol, pero les repito, en lugares así que son de mayor humedad se utiliza muchísimo. Y ojo con esta diapositiva que a mí me encanta compartírselas. Los niños con asma, estas sí se las voy a leer porque es muy importante no perder ningún detalle, tienen una mayor frecuencia de bruxismo del sueño, que eso también, eh, si hablamos de la doctora Restrepo, ya tiene una plática excelente de este tema, es buenísima. Y vean, me van a decir, ¿y por qué? ¿Qué tiene que ver el asma con el bruxismo del sueño? Pues perfecto, la vía aérea siempre debe de estar húmeda. Recuerden ustedes que cuando se les empieza a secar la boca, la garganta, de tanto hablar, etcétera, ¿qué es lo que empieza primero? La tos. Pero, ¿qué es lo que pasa en la noche? En la noche, para que no se produzca precisamente un episodio de asma, el cerebro, que es muy inteligente, empieza a ver que esta eh, se empieza a secar, se empieza a resecar, y el tálamo entonces libera dopamina y nosotros sabemos que la dopamina no la podemos tener altos niveles en el sueño porque es más bien nos estimula hay niveles eh, fisiológicos pero cuando yo tengo un mayor número de, de dopamina estimula entre ellos las cadenas musculares que esto nos favorecería esto de acá entonces vean cómo de un simple procedimiento podemos sacar tantas cosas ahora sabes que ya no es acidifica y ahora también me dijiste que tengo que buscar el vehículo para si ya voy a estar eh, acidificando y si aparte va a producir serostomía, pues ahora también tengo que ver que no tenga más eh, sacarosa porque va a ser todavía peor. Y ahora me estás diciendo que busque también eh, presencia de bruxismo del sueño porque es otro de los riesgos. Entonces vean como de un sola, una sola patología. Pueden derivar varias cosas que involucran un todo: el sueño, la respiración, la humectación, eh, el medicamento empleado, etcétera. Tal o sea, es la forma que, que me gusta que, que liguemos todo esto. Y entonces ya hablé ya mucho que serostomía, los azúcares ya los expliqué, que el metabolismo bacteriano los convierte, etcétera. Pero ahora me van a decir, oye, pero serostomía, me dice, se disminuye en 20 o 30% la cantidad de saliva. ¿Y eso cómo lo saco? ¿O qué? qué, qué ¿De qué estás hablando? ¿no? ¿Cómo sé o cómo determino si un paciente tiene serostomía? Pues aquí le van los valores, ¿sale? Valores del flujo salival que tenemos son dos. Esto es muy importante: un flujo eh, en reposo y un flujo estimulado. Estimulado, entiéndase, pues, cuando estoy con un dulce, un chicle, etcétera. ¿Sale? Un flujo en reposo o es sea, el normal. Tiene que ser, eh, para considerarse serostomía, tiene que ser menor a 0.1 o 0.2 mililitros por minuto. Y un estimulado, para considerarse ser serostomía, tiene que ser de 0.4 a 0.7 mililitros por minuto. Entonces, también les comparto este dato eh, que a mí me gusta así como todas esas preguntas raras que a veces se pueden realizar. Porque, pues sí, ¿no? Es muy fácil. de, Digo, sí, serostomía, serostomía, y sí, cerostomía, y a lo mejor el paciente me lo refiere, me dice, oye, siento la boca seca, pero ¿cuáles son los valores normales y cuáles son los que me estarían indicando que precisamente mi paciente se enfrenta a eso? Oye, Edou, bueno, ya me dijiste lo del azúcar, vamos a ver las recomendaciones, que laves los dientes, tomas agua, etcétera, perfecto. Pero, ¿y si tienes serostomía, ahora qué hago? Ya me dijiste, ¿y qué? Pues eso se queda para otra plática. Tomen la segunda parte. no, no es cierto. Miren, pueden ser sustitutos de saliva. Antes era como un pretexto o sí, mucha gente me decía, oye, es que este no lo venden en México, doc. Ok, hay medicamentos que sí no se pueden mandar de, de, por paquetería, por así decirlo, no sé, por Amazon, por así llamarlo, pero hay portales que esto, como no se considera tan cual un medicamento, sino como un coadyuvante que sí se pueden adquirir por internet, entonces desde mi punto de vista otro consejo, ya no hay esa limitante de antes de que oye es que tú me dijiste este que se, que se produce en Canadá y pues ni modo que me vaya a Canadá por mi caja de medicamentos, de verdad muchos de estos los consiguen en el portal de la farmacéutica directo o pues en otros buscadores que nosotros ya conocemos, ¿sale? Entonces vean uno de los mejores productos que hay en el momento que de hecho eh, no es un medicamento, les repito, es tópico, es un spray que ayuda bastante, es este de Salivar, que está aquí, que tiene ácido hialurónico, ácido eh, para estimular la salivación, ácido málico que regula el pH, melatonina... Eh, Sin med que es como que la receta secreta, ¿eh? lo más importante, no tiene colorantes, no tiene perfumes, ¿sale? Entonces, pues este, aquí están todos los que podemos encontrar, les digo, algunos están en México, otros los tendríamos que pedir, pero imagínense, esto también es un plus a la consulta, ¿y sabes qué? Si tienes erostomía, aparte de las recomendaciones que te voy a dar, que tú puedes hacerlas de manera frecuente, también te ofrezco... Otro producto que te podría ayudar, ¿sale? Sobre todo también en los pacientes mayores, es muy común. Los que utilizan prótesis totales, etcétera. Eso ya cada especialidad lo, lo dominará, ¿sale? También hay medicamentos. Este, pues obviamente sería también preferible para pacientes infantiles. Y este para adultos, a lo mejor dicen, oye, yo no quiero ese spraycito. Mejor dime algo que sí consiga en la farmacia, que no me vengas con tu... Eh, chorro de que Ay, lo vas a mandar a pedir y de Rus y ven acá, bueno, pues entonces aquí está, ¿no? El clorhidrato de pilocarpina, que es un cialogogo, a este grupo de medicamentos pertenecen, eh, se utiliza mucho en pacientes con radioterapia, síndrome de Jogren, eh, son eh, agonistas colinérgicos y se da 5 miligramos de cada 6 a cada 8 horas, ¿sale? Estos son los dos más importantes que por el momento me gustaría eh, comunicarles y finalmente las recomendaciones esto es todo y aquí terminaríamos eh, daríamos el cierre de la plática qué es lo que tengo que hacer doctor entonces ya ya te escuché mucho tiempo ya llevas aquí una hora diez minutos entonces ya vamos al grano perfecto qué debe de saber mi paciente si toma medicamentos con, con azúcar porque a lo mejor no hubo otro más que el que tiene sacarosa perfecto Vamos a apoyarlo, ¿sale? Hay que dar solución a todo. Primer punto. Nosotros no dejemos eso de cada ocho horas y que el paciente se le el, el, elige el tratamiento. Nosotros podemos sugerir, podemos decir, oye, a qué hora se levanta tu niño a la escuela, a qué hora se duerme y dar una idea de un horario más ad hoc a las actividades de cada quien. Por eso aquí dice, como primer punto, primer consejo: administrar los medicamentos con azúcar a la hora de las comidas y no entre comidas, ¿sale? Siempre y cuando la farmacocinética del medicamento lo permita porque hay medicamentos que deben de ser ingeridos sin alimentos o 30 minutos antes de los alimentos. Pero si mi medicamento me permite administrarlo con alimentos, pues entonces busquemos un horario o recom recomendemos esto al paciente porque seguramente si le toca entre comidas es muy difícil, sobre todo para los in pacientes infantiles que a veces no están todo el tiempo con papás, que les vayan a lavar su boquita. Segundo punto, que no sea lo último tomado antes de acostarse, o peor aún, que le vaya a tocar a las 3 de la mañana. Todos vamos a llorar. Va a llorar el paciente, va a llorar el papá, eh, oye, pues no te voy a levantar y te voy a llevar a lavar los dientes a las 3 de la mañana, entonces por eso, repito, hay que buscar y aconsejar horarios cepillar con una crema dental con fluoruro, que eso pues ya está más que estudiado, todos los que son expertos en prevención saben que una pasta debe ser fluorada. Y en caso de que no sea posible cepillarse, a lo mejor dicen, ¡Chin! es que hoy vine a comer a un restaurante y no me traje el cepillo de dientes, ¿ahora qué hago?". No se preocupen. Doy el medicamento y doy aunque sea un vaso de agua para restablecer o ayudar más a neutralizar el pH de la cavidad oral. Por ahí a veces me preguntan, oye, doctores, que me dijeron que me tenía que esperar de 30 a 60 minutos para que pueda cepillarse los dientes y, eh, to o tomar agua. Ahora yo les digo, como odontólogos, de acuerdo, por ejemplo, al doctor Bog o a la bibliografía que podemos eh, consultar, que nos habla del, de cuánto se trata de neutralizar el poder buffer de la saliva, pues puede ser desde 15, 30 hasta 60 minutos. Entonces creo que ahí queda respondida ese tema empírico que a veces les comentan, ¿sale? Cuando sea posible, formas sólidas, no masticables evidentemente, formas sólidas. Eh, prescribir medicamentos sin azúcar o con azúcares que no sean tan malos, por así decirlo. O sea, acuérdense que el peor azúcar es la sacarosa a nivel de medicamentos. En el caso de pacientes que utilicen in, in, enjuado, eh, inhaladores, inmediatamente después de utilizarlos se deben de enjuagar y evidentemente hay que transmitir a los papás cuidadores tíos etcétera que estos pacientes son de mayor riesgo de caries por lo tanto tienen que consultar regularmente a odontólogo odontopediatra etcétera y ahora las recomendaciones hablando de serostomía. primer punto otra vez pasta en florada revisiones periódicas evidentemente uso de un humidificador nocturno para humedecer y que no generemos precisamente Sustancias fisiológicas que nos van a estimular en vez de ayudar al sueño, el bruxismo del sueño. Acuérdense, Masticlar chicles con gilitol o dulce sin azúcar para estimular, estimular la salivación. Ingesta de dos litros de agua. Se recomienda que a lo largo de todo el día estén dando pequeños sorbos. Eso es lo que se recomienda, dos a tres litros y que a lo largo del día estén dando continuos sorbos para que siempre traten de mantener humectadas las mucosas aparte de los medicamentos que yo les di, por eso les dije que eran un coadyuvante, ¿sale? Y otra cosa muy importante, sobre todo en el caso de los adultos, espero que no sea en el caso de los niños, pero no consumir eh, alcohol ni cigarro, porque eso seca más, ¿sale? Produce, a, eh, agudiza más la serostomía. Y bueno, como conclusión, aquí llegamos con todo esto que les dije, que espero que haya sido eh, una charla de utilidad, desde mi punto de vista es, es un tema, pues digamos, puede ser sencillo, pero que les digo, a lo mejor no le damos ese enfoque como debería de ser para nuestros pacientes. Pues la conclusión, mi conclusión, médicos y odontólogos, debemos de estar conscientes de que prescribimos medicamentos, de que muchos de ellos ni siquiera los prescribimos, se automedican los pacientes y que muchos de ellos también, gran porcentaje, van a contener azúcares fermentables como la sacarosa. Entonces, la conclusión es lo que venimos diciendo primer punto tengo que dar educación de salud a mi paciente no solamente es higiene y dieta sino también ahora vemos este nuevo punto que es uso de medicamentos voy a buscar voy a darme la tarea de buscar los medicamentos que son la mejor opción para mi paciente eh, si encontramos uno que no tiene azúcar o que en vez de sacarosa tiene eh, otro durante eh, que es eh, menos de menor riesgo sale que es menos acidogénico etcétera todo lo que vimos y pues esto sería prácticamente lo más importante. ¿Sale? ¿Por les dije al inicio de la charla que esta plática pues realmente no es específica para odontología? Porque recordemos que los médicos también prescriben muchísimo y si a veces nosotros como odontólogos eh, lo he vivido, fallamos, digo fallamos porque yo en algún momento yo, para ser honesto, en la licenciatura no prescribía así ni daba esta educación de los medicamentos, con trabajo y si sabía que iba a prescribir ahora que iba a decir de los azúcares. Entonces... Eh, fallamos en este aspecto. Creo que estamos en una época de cambio. Ahorita hemos tenido mucha oportunidad de, de tomar pláticas, de actualizarnos muchísimo más, etcétera. Entonces, pues recuerden, médicos y odontólogos debemos estar unidos. Si por ahí eh, les fue de utilidad esta plática, pues sí me gustaría que lo compartan con sus amigos médicos, familiares médicos, en fin, público en general, mamás, eh, papás tíos, tías, etcétera, porque creo que puede ser de, de gran interés para todos, ¿sale? Eh, muchas gracias, les dejo mis redes sociales, sé que a lo mejor va a haber preguntas, comentarios, intercambio de ideas, que yo siempre estoy abierto al intercambio de ideas, como les dije en un inicio, esto no es de, ahí a ver qué va a venir a hablar el doctor, esto es de intercambiar conocimiento, nunca dejamos de, de aprender, ¿sale? Eh, nadie sabe nada, todo en el mundo. Entonces, si tienen una duda, o mejor aún quieren hacer una colaboración eh, de, de las cosas que les dije, el tema, un punto de vista, etcétera, de verdad es sumamente bienvenido a cualquiera de, de mis redes sociales. ¿sale? Y finalmente, pues bueno, les quiero compartir rápidamente. Eh, ya los que me siguen en las redes, quizá ya vieron esto. Eh, en el mes de julio vamos a tener dos cursos: uno de farmacología en odontopediatría y otro de farmacología general, o sea, va enfocado. Este para adultos y este obviamente sola para la intención infantil. Eh, ahí por ahí viene el número de contacto, por si gusten que les mande el temario, etcétera Este que es el número de contacto de la organizadora, la doctora Sandra. Y pues finalmente, muchísimas gracias, de verdad, siempre termino. Ya van a decir, ah, ya no, cambia la imagen, no la voy a cambiar, <laughs> me encanta esta imagen. Pues agradezco como siempre la formación que tengo y a lo mejor el, el interés de manera inicial a, a mi padre, a mi hermana, que son médicos, cirujano, eh, internista, hematóloga, su experiencia de vida, sus conocimientos, sus pláticas, eh, el que al principio me querían desheredar porque no fui médico. ¿no es cierto? Entonces, pues bueno, muchas gracias de verdad, espero que los haya gustado y pues eso sería todo por, por el momento. Doctor Arturo, pues muchas gracias por esta charla. Es súper interesante, creo que es un tema bastante, eh, pues, vasto, porque medicamentos existen infinidad y todos ellos implican, pues, conocimientos, pero nadie pensaría que esto de las azúcares añadidas fuese algo a tomar en cuenta y, pues, ahora gracias a esta investigación, pues, vemos que es de suma importancia, ¿no? Ya eh, algunas, algunos colaboradores, bueno, en particular aquí la doctora Claudia, que hace odontopediatría con nosotros, nos ha dicho y nos ha hecho ese énfasis, ¿no? De hacer eh, hincapié en la higiene, en el después del medicamento, hacer todo este tipo de indicaciones que ya nos diste y que creo que sería conveniente reiterar aquí con las preguntitas, reafirmar algunos de ellos. Eh, ok, claro que sí, doctor. Mira, nos pregunta, por ejemplo, eh, Mariana Godínez Barragán, que estuvo muy activa en las preguntas. Doctor, algunos autores comentan y mencionan caries medicamentosa. ¿Cree que sería importante incluirlo dentro de la historia clínica como parte del factor de riesgo? Y entre paréntesis pone cambra. Para el plan de tratamiento y agradece la respuesta. Sí, de hecho es justamente lo que mencionaba en la plática. Creo que actualmente tenemos la oportunidad de, de ir entendiendo más todos los factores de riesgo y evidentemente es, los, es un factor eh, de riesgo que quizás no ha sido tomado en cuenta eh, con la importancia que se debe. Evidentemente sí lo tenemos que, que incluir eh, dentro de los factores de riesgo porque recuerden, eh, por mucho tiempo se pensó que nada más era... Ah, sí, ya sé que los niños que tienen alguna enfermedad crónica y van a tomar eh, medicamento toda su vida, sí es de riesgo. Pues eso todos lo sabemos, ¿no? Pero estamos viviendo en otra época en donde hay automedicación. Imagínense eso que dije de que una vez a la semana tomen medicamento. Yo cuando leí ese artículo, de verdad me sorprendí porque dije, una vez a la semana medicamento, o sea, para mí es un exceso. Entonces, ya estamos entrando en otro estilo de vida, en otro tipo de información, en manejo de redes, etcétera, en donde sí, doctor, efectivamente tiene que ser tomado y tiene que ser considerado en la historia clínica. Porque yo les decía, ya no es tomas un medicamento eh, por algún padecimiento sistémico eh, crónico, más bien es cuántas veces a la semana tomas medicamentos que por ahí a lo mejor les van a decir, no, pues sí, si mi hijo cada que se cae, se rasguña, se pega, llora, etcétera, le doy su medicinita, ¿no? Por eso les ponía el, el medicamento este del paracetamor, porque a lo mejor piensan que con eso curan. A lo mejor papache no, no le den medicina, den un besito, sobenlo, pongan una en una película, no sé. ¿vale? Pero sí, sí, para mí, desde mi punto de vista, es un factor de riesgo que debería ser eh, considerado y darle el valor que, que quizás ya está saliendo en estas épocas y desde 1989. Sí, volver a las terapias físicas, no a los remedios de la abuelita del hielo y estas cosas antes del medicamento. Sí, lo que es que de verdad, yo yo les digo mucho en la ontopediatría y hasta los adultos, pacientes de ortodoncia, niños que a veces les hacemos una extracción simple de un órgano dentario que ya estaba así, les digo, a ver, si a ti te dicen qué quieres, ibuprofeno o helado, hasta los adultos escogen helado. Entonces, sí, hay que volver a lo natural, a, al hielo, a este. Pomadas este, homopáticas, eh, no sé, hay tantas cosas naturales. Acuérdense que todo lo sintético, de, de todos modos, nos va a hacer daño. Poco o mucho, pero nos va a hacer daño. Entonces, pues sí creo que es momento de regresar un poquito más a todas esas cosas que sí tenían bastante razón. La base de la farmacología es la herbolaria. Muchos medicamentos vienen de hierbas. Entonces, quizás sí sea bueno regresar a eso para mantenernos, ya sabes, lo que ahorita ya todo te da cáncer, ¿no? Entonces ya, ya hasta usar champú me da miedo, hombre. <laughs> ok. Eh... Nos pregunta también acerca de los anticonvulsivantes, sobre todo para niños con discapacidad. Hemos tenido una serie de charlas para discapacidad, para síndromes, pero aquí nos preguntan exacto esto. Sobre todo para niños con discapacidad que generan serostomías y desmineralizaciones dentales. ¿Qué opinas de esta parte de los anticonvulsivantes? De hecho, los anticonvulsivantes, las primeras generaciones de los medicamentos que se utilizaban, el problema es que lejos de la serostomía también producían hiperplasia gingival, ¿sale? Que afortunadamente ya no se utilizan mucho, pero es un hecho que también son medicamentos que producen eh, este tipo, y pues ahí lo que les digo es mucho la educación del paciente, porque a veces, pues, es muy feo cuando hay pacientes así que los, los papás, los cuidadores, tíos, etcétera, te dicen es que no se deja lavar la boca. Bueno, a veces fallamos nosotros porque quizá no le damos toda esa educación, que les digo, es que a veces de verdad la consulta, eliminamos caries en 15 minutos, pero todo lo que podemos informar a un paciente de verdad, puede ser hasta una hora, eso es lo que vale la, la pena en una consulta, sobre todo en México que somos, o en Latinoamérica, que somos muy cálidos y eh, a veces parecemos más psicólogos que, que odontólogos, entonces sí, evidentemente sí, sí es un hecho de que se dificultan las cosas, pero no son imposibles. Sale actualmente hay varias técnicas. Por ahí la doctora Patti que habla mucho de discapacidad, pacientes de este tipo, da muchísimos buenos consejos, pero sí. Yo, todo es posible en esta vida, simplemente pues, con la técnica adecuada, ¿no? Con la motivación, que muchas veces es falta de motivación hacia todo el grupo familiar. Muy bien. Eh, Edith Luna nos pregunta acerca de cómo medimos la saliva. ¿Cómo medimos la saliva? Pues realmente es un. Eh, mmm, ¿Cómo se llaman los frasquitos estos que vienen graduados por. o hasta en una jeringa lo podemos hacer realmente? ¿Sale? Lo más fácil es a veces la estimulada, porque ya vamos a, a calcular, porque a veces el paciente, no sé, le decimos, pon un poquito de saliva y si se puso a pensar en chilito, pues ya fue estimulada, ¿no? Entonces lo mejor es siempre hacer una estimulada, que no sé si se acuerdan ahí en la facultad en patología, nos o sea, hacían precisamente estimular para dar un poquito de saliva y hacer las pruebas, igualito, se obtiene así de ese mismo método. Ok, eh, Nayeli Rivera tiene una pregunta muy muy completa, muy interesante, y ella nos dice: según la norma 72 SSA 1993, habla sobre el etiquetado de medicamentos, sin embargo, muchos medicamentos no contienen la información necesaria para poder saber, por ejemplo, a ciencia cierta, qué tipo de azúcar contiene. La pregunta es: ¿Hay alguna norma que hable sobre la cantidad de azúcar que debe llevar un medicamento o que se apegue a ella para la ingesta de los mismos? No, de hecho, desafortunadamente, por eso no se ha podido regularizar esto en, en varios países, incluido México, porque es lo que les decía. De hecho, se supone que por norma a nivel internacional, el medicamento debe de decirte no nada más contiene azúcar, como los ejemplos que les puse tiene que decirte qué tipo de azúcar, qué tipo de edulcorante y la cantidad en gramos, ya sea por mililitro o por cinco mililitros. Pero es algo que no está regularizado y de verdad yo les puedo decir eh, que hay muchas cajas de, por ejemplo, acitromicinas, que mencioné por ahí el ejemplo, que no dice nada, ni siquiera dice si trae azúcar, si no trae azúcar, qué porcentaje, nada, nada, ¿sale? De hecho, el otro, el ibuprofeno, el, el motrin, tampoco dice. Y sabemos que hasta trae ahí, dice, sabor a cereza y todo. Y dice libre de alcohol, ok. Pero no nos dice qué tipo de, de endulzante trae, de edulcorante. Entonces, desafortunadamente no hay una norma, ni no se ha regularizado. Y eso es algo que debe de ir. Este, pues porque tenemos que saber, tenemos que saber todo lo que estamos consumiendo. O sea, muchas veces con que diga vehículo, ya cumplió, ¿no? Oye, pero ¿qué vehículo es? Vehículo. Entonces, sí. Es un comentario muy oportuno y pues es una realidad que estamos viviendo. Ojalá, este pues ahorita que está con este tema, pues por ahí se pudiera hacer algo o empezar algo que quizás a veces una cosita muy simple pues nos lleva a muchos otros proyectos, ¿no? Claro, eh, antes de que se me, se me vaya de, de la mente, hay una página de la Secretaría de Salud en la que se puede checar el registro del medicamento. Y creo que sería conveniente, no sé si tú tengas el dato exacto, se me fue el nombre de la página, donde puedes checar con el registro si ese medicamento existe como tal en esta base de datos o es un medicamento que a veces ni registro tiene, ¿no? De hecho, eh, en donde se puede buscar más fácil, Doc, que hay un ejercicio por ahí que yo a veces hago, es en el, la COFEPRIS. En la COFEPRIS viene un, un hasta, hasta abajo, en la misma página recorremos un poco y dice registro sanitario de medicamentos. Le das clic ahí. Todas las cajas, Doc, ay, no tengo la mano, pero todas las cajas, si las volteamos, tienen eh, un, algo que dice reg, registro. Ahí viene un numerito y hasta el final dice SSA1, 2, 3 o 4, número romano. Eso no lo tenemos que poner, de hecho, por aquí se los anoto. Este, nada más el puro número, ¿sale? Y ahí, como bien dices, Doc, efectivamente te va a aparecer. Esto de SSA es porque los medicamentos se dividen del 1 al 4 dependiendo de su dispensación. Pero todos los numeritos que trae previo en donde, dice, en donde dice reg, así dice tal cual, reg, en la página de la COFEPRIS, ahí sí, como dices, y eso se utiliza mucho actualmente, doc, porque otra típica pregunta que siempre hacen, doctor: ¿Cuál es la diferencia entre uno de patente y uno genérico? Es lo, lo que más nos preocupa ahorita. Y pues yo de un inicio decía, pues no sé, no soy. No tengo toda esa información de los millones de medicamentos, entonces afortunadamente tenemos esta página, lo metemos y como tú bien dijiste, ahí hay, hay lo que te recomienda la Cofepris es tal cual eso porque les escribí, te dice que si no aparece ahí, que es como arriesgarte a consumirlo, ¿sale? Puede ser porque a lo mejor está en proceso o puede ser porque ni siquiera es trámite. Entonces la recomendación de Cofepris directamente tal cual, te dice si no se encuentra en mi página, que de hecho parece un cuadro rojo que dice no existe te dicen, no se recomienda la ingesta de este medicamento. Es tal cual lo que aparece. Bueno, también para que lo tengan en cuenta y no nos es Sí, es otro, normal, es otro ejercicio ¿no? muy, muy padre que podemos hacer también. Porque eh, sí, evidentemente, eh, los de patente a veces son carísimos. Y sí buscamos otra opción, ¿no? Sobre todo para una enfermedad crónica, no sé, diabetes, hipertensión. Sí las hay, solamente hay que ver pues, que sea seguro, como bien lo dijeron ahorita. Ok, la última pregunta, doctor, es un poquito fuera del tema, pero muy importante también, es Emir Ríos y nos pregunta, para los pacientes pediátricos que reciben un tratamiento de radioterapia, ¿cuál sería la manera preventiva odontológicamente para las caries dentales, ya que sabemos que es la más prevalente en el índice de caries por radiación a la que se someten? Pues es que de manera preventiva, de hecho, como se maneja intrahospitalariamente en el INP, Federico Gómez, todo eso, pues hay dos puntos. El que afortunadamente lo pueden mandar, es como lo hacen comúnmente, a erradicar todos los focos de infección, que muchas veces de esos tienen que ser hasta radicales, con extracciones, muchas veces ni siquiera se permite pulpectomías. O la otra, si de plan urgió la terapia, en algún momento ya del tratamiento ya te dan luz verde para que tú lo puedas sanitizar. Porque no siempre se puede realizar previamente, porque hay veces que es, oye, ¿sabes qué? Salió con esto, a partir del otro día tienes que empezar, ¿no? Ni siquiera da ese tiempo. Pero sí es un hecho, y de hecho, a veces los tratamientos, te digo, son muy radicales, porque ni siquiera te dan opción de endodoncias ni nada. Ok, bien, doctor. Pues creo que ha sido una charla muy, muy, muy eh, pues, importante, muy eh, enriquecedora para todos, y no solamente, como dices, para los odontólogos, para los médicos, que a veces. Pues da medicamentos y, y de repente llega el paciente y hay una manchita ahí el diente, ¿no? Y en esta época creo que la odontología tiene que empezar a ser más preventiva. Estamos en una etapa por todo esto de la pandemia donde no podemos estar teniendo tantas caries y este paso antes de llegar a ellas, pues es súper importante, ¿no? Sí, de hecho, lo que nos va a dejar la pandemia es eso: prevención. Prevención, porque ahorita sí todos estamos viendo la forma de prevenir, de. Hacer eh, mínima invasión, materiales eh, a lo mejor más biocompatibles, etcétera. Y pues es parte de esto, ¿no? Es, es, es un todo, es farmacología, es materiales, etcétera. Y pues como tú dices, pues trabajar de la mano con los médicos, porque la verdad es que a veces les platicas esto y te dicen así: de, ¿a poco eso es lo que tiene tanto azúcar y de, a poco te ayuda la caries? Entonces, pues es un trabajo en equipo, somos hermanos de profesión. Y creo que qué mejor manera de compartir, te digo, yo me voy hasta los papás, ¿no? A lo mejor dicen, oye, yo ni sabía que los medicamentos eran un factor de riesgo para la caries, ¿no? Ya le van a dejar de dar paracetamol eh, cada tercer día. Ojalá, ojalá así sea, y que esto cree un poco de conciencia en todos los que están escuchando y siguiendo estos videos. Y pues Pero agradecerte no, nuevamente, ¿no? Eh, la, la disposición para estar con nosotros, para compartir para llevar este tipo de charlas aquí en como en tu facultad y a todos los seguidores de las páginas bueno pues les informamos que tenemos una charla a mí se me hace súper interesante no, no es eh, pues para nada un, una situación fácil reunir a todo el pues de todo el equipo que ha estado buscando a José junto con algunos amigos eh, el día de mañana, el día, perdón, 17 de junio a las 5 de la tarde, por esta vez a las 5 de la tarde, tenemos la cooperación y presentación de relaciones cráneo-mandibulares por el doctor Víctor Moreno Maldonado. Y también el día 18 de junio a las 5 de la tarde, el doctor Víctor Moreno nos hablará de transporte del articulador. Pues agradecerles esta desinteresada eh, aportación que hacen con nosotros. Sí, pues también el, el agradecimiento para ustedes, yo siempre les digo el esfuerzo que hay, porque aquí nosotros estamos, digamos, doy la charla una hora y tan tan se acabó, pero ustedes el estar hablando con los ponentes, con la gente, con los colegas, organizar, cuadrar, etcétera, de verdad que muchas felicitaciones a todos, todos ustedes, eh, que todos, hay mucha gente detrás, ¿no? A lo mejor tú estás moderando, a lo mejor el otro contacta, etcétera, etcétera. Pero pues muchas felicidades porque es una labor que, que está sirviendo a todos. Eh, la actualización creo que es lo mejor que nos puede pasar como profesionistas. Y pues reitero, muchas gracias por la invitación, por tomarme en cuenta y una felicitación para todo el equipo de arte y ciencia odontológica. Muchas felicidades. Muchas gracias. Bueno, pues esto fue como en tu facultad. Nos vemos en la próxima charla y no lo olviden, serán a las 5 de la tarde. Hasta luego, doctor. Buenas noches. Hasta luego, que estés muy bien. Saludos. Buenas noches.